Buenos días a todos. Hola. Doctora, buen día. ¿Cómo están? Buen día. Pensé que estaba ya también mal mi audio. Ya, mientras van ingresando, voy a abrir el tema.
Ya, entonces hoy vamos a avanzar en genitales femeninos internos. No les he podido subir el tema que les había dicho que iba a ser de la clase sincrónica, que es genitales masculinos. Lo voy a subir hoy, por favor. He tenido muchos problemas con la computadora. Se me ha arruinado, recién me han entregado. Entonces voy a subir hoy el tema. Lo que quería decirles antes de avanzar es que nuestra última clase es el día jueves. Este jueves. Porque en realidad las clases teóricas para los semestres de segundo para adelante, segundo, tercero, cuarto, preclínica, clínica, terminan este sábado las clases virtuales y luego vienen directamente los exámenes teóricos, ¿no? Entonces este jueves va a ser nuestra última clase. Hoy voy a avanzar útero y ovario. Si alcanzo a hacer, hago trompas y si no, el día jueves voy a hacer trompas uterinas y voy a avanzar genitales externos, vulva, ¿no? Labios mayores, labios menores, voy a avanzar clítoris, vestíbulo y con eso habríamos terminado el avance, pero en realidad el avance está incompleto, no alcanzamos a avanzar extremidades, les había dicho. Pero sin embargo, se los voy a subir la clase de extremidades para que puedan repasar, porque eso les va a servir. Extremidades, cuando estén rotando traumatología y estén haciendo su internado, les van a preguntar y si no van a tener que decir, no hemos avanzado y aunque no hayan avanzado, tienen que saber, ¿no? Eso es. Parte de su estudio es autoformación. Entonces, si no alcanzamos, ahora les había dicho, los que quieren avanzar, me escriben al WhatsApp. Y puedo darles un fin de semana, 2 días, ¿no? Porque un día les doy miembro superior y otro día les doy miembro inferior, es harto, ¿no? Son varios huesos con sus inserciones y todo, y ligamentos. Entonces, eso ya es, depende de ustedes. Me escriben al WhatsApp si quieren para hacer un fin de semana. Podemos avanzar un sábado o 2 fines de semana, un sábado y el siguiente sábado también, ¿no? Unas 2 horitas cada fin de semana. El día jueves, no sé si van a dar microparcial el jueves o prefieren dar la siguiente semana, el día lunes o martes. Eso ya es, depende de ustedes también, me escriben internamente al WhatsApp. No voy a alcanzar a tomarles el jueves en la clase o durante la clase porque voy a avanzar. Pero les puedo tomar más tarde o si ustedes gustan, su microparcial puede ser lunes o martes, porque en realidad su examen teórico está, no es todavía, ¿no es cierto?, de anatomía 2, falta todavía para su examen teórico en anato 2. Entonces el microparcial no hay problema, lo podemos dar más adelante, lunes o martes o hasta el viernes si quieren. Pero sería mejor entre lunes y martes. Martes puede ser en el horario de clases. Como hoy día, o puede ser lunes a las 6:30. Eso ya vean ustedes y me avisan. O si quieren, mejor quedamos ahora para no tener problemas y que todos estén informados. ¿Ya? Lunes, doctora. Ya, está bien. Entonces, el lunes a las 6:30 voy a subir a la plataforma su microparcial. Sobre 15 puntos, ¿no? Saben que este parcial final vale 30 ponderados la teoría y 15 ponderados la práctica, ¿no? Entonces, las personas que están mal, el primer parcial y el segundo parcial, pueden todavía recuperar con este examen final, ¿no? De la teoría y de la práctica, no todo está perdido. Hay personas que están con nota baja también, pueden recuperar esa nota baja con este su examen final, ¿ya? Listo, entonces el lunes a las 6:30 voy a publicar en la plataforma de todas formas para que todos vean que su microparcial es el lunes a las 18:30, ¿ya? Entonces avanzaremos. Hoy vamos a avanzar útero. Es un tema bien sencillito, bien facilito, bien cortito, ¿ya? Entonces tenemos aquí al útero, ya situado en la cavidad pélvica y su función es alojar al óvulo fecundado, ¿no? O al cigoto, como ya llaman, ¿no? Cuando se fecunda el óvulo, se unen el óvulo y el espermatozoide, dan como resultado al óvulo cigoto. Y ese tiene esa función de venir aquí a alojarse, ¿no? El útero tiene esa función de alojar a ese óvulo fecundado o huevo o cigoto. ¿Dónde está situado? Está situado aquí en la cavidad pélvica.
¿no? En la cavidad pélvica, está entre la vejiga, miren, está posterior a la vejiga y está anterior al recto, anterior al colon sigmoide y aquí a las asas intestinales, ¿no? Inferior a las asas intestinales. Entonces, esa es la situación del útero aquí en la cavidad pélvica. Está entre la vejiga y el recto, ¿no? Eso es lo más importante. Está detrás de la vejiga, está anterior al recto, está inferior al colon sigmoide e inferior a las asas intestinales. Ahí me salta. ¿Qué forma tiene? Aquí está. Tenemos una imagen representativa. Tiene la forma, dice, de un cono truncado, ¿no? Porque un cono tiene así su vértice agudo, pero este tiene la forma de un cono truncado. Sin embargo, este cono presenta un estrangulamiento aquí en la parte casi media, una parte bien estrecha que se llama istmo, ¿no? Istmo del útero o istmo uterino. Entonces, el útero tiene la forma de un cono de base superior, miren, de base superior, de vértice inferior, pero su vértice no es agudo, está truncado, ¿no? Porque aquí encontramos al cuello del útero, que es así algo redondeado y tiene muchas características en una mujer virgen o en una mujer que está gestando o que ya ha gestado, ¿no? Quiere decir, en una mujer, qué sé yo, primípara o multípara. Y este cono, este útero, presenta en su, casi en su parte media, un estrangulamiento, un ensanchamiento que se llama istmo uterino. Istmo uterino. ¿Cuántas porciones tiene? El útero presenta para su estudio un cuerpo y un cuello, ¿no? Separados por el istmo. Aquí está la parte estrecha que se llama istmo. Entonces, en el útero vamos a encontrar el cuerpo, o vamos a detallar al cuerpo y vamos a detallar al cuello, ¿ya? El cuerpo y el cuello. Dimensiones. ¿Cuánto mide? Ahora vamos a hablar de una nulípara. El término nulípara quiere decir que viene de nulo, ¿no? Una mujer que nunca ha tenido hijos, quiere decir. Una mujer que nunca ha gestado. En la mujer nulípara, el útero tiene una longitud, dice, de 7.5 centímetros. ¿Eh? Tiene una longitud. Pero hemos visto y lo hemos dividido así en cuerpo y cuello. Entonces, vamos a ver que de estos 7.5 centímetros de longitud, 3.5 centímetros corresponden a la longitud del cuerpo y tiene un ancho de 4 centímetros. Ahora nos vamos al cuello. El cuello tiene una longitud de 2.5 centímetros de longitud por un ancho de 2.5 también, ¿ya? Ahora, aquí estudiamos al istmo, que es el istmo, y el istmo tiene más o menos, dice, 1.5, ¿no? 1.5 centímetros y el espesor es de 2 centímetros. Entonces, estas medidas son en una mujer nulípara. Ahora vamos a ver la comparación con una mujer multípara. ¿Qué quiere decir multípara? Que ha tenido más de un hijo, ¿no? Ha tenido más de un hijo y en ella aumenta un poco el diámetro. ¿Por qué? Porque las fibras musculares aquí, porque tenemos fibras musculares longitudinales, verticales. Esas fibras longitudinales en la mujer multípara, estas fibras se van ampliando, ¿no? Se van creciendo, se van agrandando, se van estirando. Entonces, estos diámetros aumentan un poco más. No mucho, ¿no? Con 0,5 centímetros aproximadamente. Entonces, ahora estos diámetros también son aproximados, ustedes saben, ¿no? No son diámetros fijos, así como del testículo y como del apéndice vermiforme. Entonces, vemos aquí, miren, el útero de una multípara y su longitud es de 7 a 8 centímetros. Hemos dicho de la nulípara era hasta 7.5, ¿no? Entonces, miren, de la multípara llega hasta 8 centímetros de longitud, ¿no? Ahora, el cuerpo, ¿no? El cuerpo de 5 a 5.5 centímetros de longitud con un ancho de 5 centímetros. El cuello es de 2 a 2.5 centímetros de longitud con un ancho de 3 centímetros, ¿no? Y el espesor también es 3 centímetros, ¿no? En la nulípara hemos visto que era hasta 2.5 el espesor. En la multípara es un poquito más, 3 centímetros de espesor, ¿no? Entonces, los diámetros varían con 0,5, ¿no? No es muy variable tampoco. La consistencia les he venido hablando desde el hígado, ¿no?
En el cadáver tiene una consistencia dura, pero en las personas vivas tiene una consistencia algo menor. Es dura, pero también su consistencia es friable, igual que del hígado, ¿no? Les he explicado qué quiere decir el término friable. ¿Cuál es la dirección del útero? El útero se encuentra en dos direcciones, anteflexión y anteversión. Ahora les voy a explicar primero el término flexión y luego el término versión, y luego le vamos a aumentar esta palabra de anteversión y anteflexión para definir qué son esos dos términos en relación a la posición del útero. Estas son las dos posiciones normales que adopta el útero en la cavidad pélvica. Flexión, por ejemplo. Aquí tenemos una imagen del útero, ¿no?, con su cuerpo y cuello, y vemos que la flexión es cuando el cuerpo del útero, voy a dividir aquí, el cuerpo del útero se inclina hacia el cuello. Miren, el cuerpo se está inclinando, se está doblando hacia el cuello. Esto es flexión. Entonces, la flexión es la inclinación del cuerpo uterino sobre el cuello uterino. Ahí está. Eso es flexión. Ahora queremos saber qué es el término anteflexión. Anteflexión. Entonces decimos, la anteflexión, aquí estoy viendo, miren, la anteflexión es la inclinación del cuerpo uterino sobre el cuello uterino, pero dejando un ángulo, ahí está un ángulo abierto, que es más o menos de 100 a 120 grados. Entonces la anteflexión es la inclinación del cuerpo uterino sobre el cuello uterino, dejando un ángulo abierto de 100 a 120 grados. Esto es anteflexión, es la posición normal del útero. ¿Ya? Anteflexión, entonces ya saben, la inclinación del cuerpo, esto tienen que aprender porque esto entra al examen, ¿no? Y esto también les van a preguntar en ginecología, ¿cuál es la posición del útero? Entonces ustedes dirán, se encuentra en anteflexión y anteversión. ¿Qué es anteflexión? Es la flexión o la inclinación del cuerpo uterino sobre el cuello, formando un ángulo abierto de 100 a 120 grados. Ahora vamos a ver qué es versión para definir anteversión. La versión es el movimiento, dice, basculante de rotación del cuello y el cuerpo que giran inversamente. Miren, están yendo en dirección posterior. Ahora, no solamente es la flexión del cuello, ¿ya? Del cuerpo, es también la flexión del cuello. Ambos van a flexionarse. Miren, el cuerpo se está inclinando anteriormente para flexionarse sobre el cuello, pero el cuello también se está flexionando en dirección inversa, ¿no? Está yendo hacia atrás. Entonces, estamos viendo que es versión. Es el movimiento, dice, basculante del cuerpo y el cuello que giran inversamente. Ahora vamos a ver qué es anteversión. Ahí está. Anteversión o rotación. Entonces, y tengo varios ejemplos para que puedan ver también. Dice, el cuerpo del útero se inclina anteriormente hacia la cavidad pélvica, quiere decir hacia la sínfisis del pubis, ¿no? Y el cuello se dirige posterior al eje normal. Entonces, ahora para que entiendan esto, les voy a mostrar unas imágenes. Ahí está. Anteflexión, miren, el cuerpo inclinándose sobre el cuello, formando un ángulo de 100 a 120 grados. Y anteversión, miren, anteversión, el cuerpo inclinándose también hacia el anterior a la pelvis, hacia la sínfisis del pubis, y el cuello uterino rotando en dirección del eje, ¿no? Hacia atrás, miren. Entonces, esto es anteversión y esto es anteflexión, ¿ya? Anteversión y anteflexión. Ya hemos dicho que para describir al útero lo hemos dividido en dos porciones, ¿no? Cuerpo, cuello, ¿no? Separados por la parte estrecha que se llama istmo. Entonces vamos a empezar a detallar primero el cuerpo, ¿ya? El cuerpo tiene una cara anterior llamada vesical porque está en relación con la vejiga. Tiene una cara posterior llamada intestinal porque está en relación con el colon sigmoides y con el recto. Entonces se le ha llamado cara intestinal. Entonces vamos a detallar la cara anterior o cara vesical y la cara posterior o cara intestinal. Esta cara anterior o vesical está en relación directa aquí con el peritoneo y con la cara posterior inferior de la vejiga, ¿no? O con la cara superior de la vejiga primero. Luego aquí el istmo es con la cara posterior o inferior de la vejiga. Está en relación con la cara superior de la vejiga. Entonces, al relacionarse aquí con el peritoneo y con la vejiga, se forma un espacio, ¿no? Un espacio, un fondo de saco
llamado fondo de saco vésico uterino. Creo que de esto también ya hemos hablado cuando he hablado vejiga. Les he hablado del fondo de saco vésico uterino. Entonces, la cara anterior del cuerpo, estoy hablando solo del cuerpo del útero, la cara anterior llamada vesical, está en relación con el peritoneo y con la cara superior de la vejiga. Y al relacionarse con el peritoneo, este peritoneo se refleja sobre ambos órganos, sobre el útero y sobre la vejiga, formando un fondo de saco llamado fondo de saco vésico uterino. Ahí está el fondo de saco vésico uterino. Nos vamos a la cara posterior o llamada también cara intestinal, ¿no? Es esta cara. La cara posterior o la cara intestinal. También vamos a encontrar aquí peritoneo, ¿no? Peritoneo, ¿ya? Ahora, esta cara posterior va a formar un fondo de saco cuando se relacione aquí con el colon sigmoide, ¿no? Y con el recto va a formar un fondo de saco. Este fondo de saco se va a llamar recto uterino, ¿no? Este peritoneo, miren, se está reflejando aquí entre el recto y entre la cara posterior o intestinal del útero y va a formar este fondo de saco. Este fondo de saco se llama recto uterino o fondo de saco de Douglas, ¿no? Fondo de saco recto uterino o fondo de saco de Douglas, ¿ya? Ahí está. Y también su relación, ¿no?, con las asas intestinales y con el colon sigmoides aquí. Entonces, la cara posterior o intestinal se relaciona con las heces intestinales, con el colon sigmoides, se relaciona con el recto y su relación importante aquí con el peritoneo, que ese peritoneo se refleja entre ambos órganos, entre el recto, entre el lacra posterior del útero, formando este fondo de saco de Douglas, ¿no? El famoso fondo de saco, esto también les van a preguntar mucho, ¿dónde encontramos el fondo de saco de Douglas? Entonces ustedes dicen, entre el recto y la cara posterior del útero. Bueno, en realidad, si no se acuerdan, por lo menos entre el recto y el útero, se encuentra el fondo de saco rectouterino o fondo de saco de Douglas. Es importante conocer estos fondos de saco porque cuando existe, por ejemplo, un quiste de ovario roto, ¿ya? Un quiste de ovario roto o cuando existe alguna lesión en la trompa uterina por un embarazo ectópico. Puede ser que el embarazo se haya producido o se esté llevando el embarazo en la ampolla uterina y cuando va creciendo el feto puede ser que produzca la ruptura de la trompa uterina. Esa sangre, ya esa hemorragia va a venir aquí a los fondos de saco. Entonces, cuando se haga un examen clínico a la embarazada, vamos a poder ver que estos fondos de saco están ocupados. ¿Por qué? Por sangre, por esa hemorragia, ¿no? Entonces, ya estamos sospechando que existe aquí una hemorragia y lo que tenemos que hacer es corroborar con una ecografía, ¿no? Para ver si y qué problema es, ¿no? Qué patología se ha producido aquí en la pelvis, ¿no? Y por qué están estos fondos de saco ocupados, ¿no? Con hemorragia. Entonces, para eso es importante examinar los fondos de saco. Bordes laterales. Ahora aquí tenemos a los bordes laterales del cuerpo. Seguimos avanzando cuerpo y vamos a hablar de los bordes laterales. Estos bordes laterales, miren estos, aquí están ya marcaditos, bordes laterales, están en relación con unos ligamentos que tienen aquí la forma de alas. Hasta aquí todo esto, que se llaman ligamentos anchos del útero, ¿ya? Entonces, estos bordes laterales están en relación, su relación más importante es con los ligamentos anchos del útero. Y aquí nosotros vamos a encontrar vasos uterinos, estos vasos que están viniendo a irrigar, no solo al útero, también al ovario, también a las trompas. Entonces, estos bordes están ocupados por vasos uterinos, ya sea arteria uterina, vena uterina, los nervios correspondientes, ¿no? Ahora, aquí también en estos bordes laterales vamos a encontrar restos de un conducto o restos del conducto mesonéfrico, y esos restos se llaman o forman un conducto longitudinal, lo voy a dibujar así, un conducto que tiene esta forma longitudinal, que se llama conducto longitudinal del epóforo. Entonces, yo voy a encontrar aquí en los bordes laterales el conducto longitudinal del epóforo, que no es más que restos del conducto mesonéfrico, ¿no? Esto ustedes han llevado en embriología, ¿no? Que es el mesonefros, el paranefros,
el epóforo, esto han llevado ya ustedes en embriología. Entonces, aquí en los bordes laterales encontramos, vamos a encontrar los ligamentos anchos, los vasos uterinos y vamos a encontrar el conducto longitudinal del epóforo, que es resto del conducto mesonéfrico o mesonefros también le llaman. Sigo estudiando el cuerpo uterino. El cuerpo uterino presenta en su extremo superior el fondo del útero. El fondo del útero. Le llaman también borde superior. Y este fondo uterino tiene importancia clínica, porque para examinar si es una mujer nulípara, es una mujer multípara, tenemos que visualizar la forma del fondo uterino. Yo solo viendo la forma del fondo uterino puedo decir este útero es de una multípara, o puedo decir es de una nulípara, o puedo decir es de una niña. Entonces, miren, por ejemplo, dice, en las multíparas es convexo. Entonces, miren, esta imagen del útero, esto es el fondo, ¿no? Entonces, decimos, este fondo uterino corresponde a una mujer multípara que ha tenido más de un hijo. ¿Por qué? Porque su fondo es convexo. Ahora, en las nulíparas, en las mujeres que nunca han tenido hijos, el fondo es así, rectilíneo. Miren, aquí está el útero dibujado y el fondo es rectilíneo. Y en las niñas, aquí está un útero de una niña, en las niñas es así, cóncavo. ¿Ya? Presenta una concavidad, miren, esta concavidad. Entonces, miren, el fondo uterino, estoy hablando todavía del cuerpo, el cuerpo había tenido una cara anterior o vesical, una cara posterior intestinal, bordes laterales y había tenido un borde superior o fondo, ¿no? Eso estoy detallando en el cuerpo, solo estoy hablando del cuerpo. Este es su borde superior o fondo uterino, en las multíparas es convexo, en las nulíparas es rectilíneo y en las niñas es cóncavo. ¿No? Esa característica tiene el fondo o borde superior. Ángulos. Ahora, el cuerpo del útero también presenta dos ángulos. Un ratito, vamos a borrar esto. Qué rayado. Quiere borrarse. Ya. Los ángulos ahora. El cuerpo presenta aquí. Los ángulos o se llaman también cuernos del útero. ¿Ya? Estos ángulos o cuernos del útero tienen continuidad con el istmo de la trompa, porque miren, esta es la trompa uterina y tiene cuatro porciones también, ¿no? El istmo tiene la ampolla, el infundíbulo, aquí las fimbrias. Entonces, aquí los cuernos o ángulos tienen continuación con el istmo de la trompa uterina. Estos ángulos son importantes porque a partir de ellos se extienden dos ligamentos, este ligamento y este otro ligamento. Este ligamento es el ligamento propio del ovario, miren, este es el ovario, entonces de estos ángulos están partiendo el ligamento propio del ovario y también de estos ángulos o cuernos están partiendo este ligamento, que son dos, ¿no? A cada lado, que se llama ligamento redondo del útero. ¿Ya? Ligamento redondo del útero. Entonces, estos ángulos o cuernos del útero son importantes. ¿Por qué? Porque de él parten medios de fijación de estos órganos, ¿no? Está partiendo este medio de fijación que es el ligamento propio del ovario y este otro ligamento que se llama ligamento redondo del útero. Además que en esta porción aquí vamos a encontrar otra vez vestigio de la porción urinaria del mesonefros, que se llama paraóforo. Entonces aquí encontramos el conducto longitudinal del epóforo. Aquí vamos a encontrar aquí el paraóforo, que es vestigio de la porción urinaria del mesonefros. ¿Ya? Entonces eso encontramos aquí en los cuernos o ángulos. Lo más importante, estos dos ligamentos, el ligamento propio del ovario y el ligamento redondo del útero. De esto vamos a hablar ahorita. Este ligamento parte de aquí de los cuernos, no se van a olvidar, de los cuernos del útero hasta la sínfisis del pubis. Es un medio de fijación también del útero, el ligamento redondo del útero y este ligamento que es el ligamento propio del ovario, un medio de fijación del ovario. Entonces, con esto habríamos terminado de avanzar el cuerpo uterino, ¿no? Con su cara anterior, su cara posterior, su borde superior, sus bordes laterales. Y aquí estoy viendo los cuernos o ángulos superiores del útero para la fijación del ligamento propio del ovario y aquí el ligamento redondo del útero que va hasta la sínfisis pública. El istmo ahora.
Aquí tenemos el istmo, es el punto, diríamos, de unión o de separación entre el cuerpo y el cuello, ¿no? Aquí estoy viendo el cuello del útero, aquí estoy viendo el cuerpo uterino, y el istmo está entre ambos, ¿no? Ya sea uniendo o separando ambos. Este está en relación, ¿dónde está el lapicero? Aquí se ve, ¿no? Miren, aquí está marcadito el istmo, aquí está marcado el istmo. Está posterior a la vejiga, miren, el istmo está en relación, ¿no? Posterior a la vejiga, ¿ya? Y también está en relación con el fondo de saco vesicouterino, ¿no es cierto? Aquí hemos encontrado un fondo de saco entre la cara anterior del cuerpo del útero y la vejiga, el fondo de saco vesicouterino. Entonces también este istmo está aquí mirando, viendo en relación con el fondo de saco vesicouterino y también está en relación con el borde posterior de la vejiga. Hemos dicho que el borde posterior se extiende desde el ángulo posterior de la vejiga hasta la cara posterior inferior. Entonces, miren, el istmo está en relación con ese borde posterior de la vejiga, ¿no? Aquí solamente este dibujito para mostrarles el istmo. El cuello uterino. Ahora, esto es bien importante detallar. Ahora vamos a hablar del cuello uterino. Vamos a hablar de esto, ¿no? Del cuello uterino. Este cuello uterino tiene una función importante, es de prestar inserción a la vagina. Miren, esto que están viendo aquí, esto es la vagina. Ahí está, la vagina. Esta, ahí está. Esta es la pared posterior de la vagina, porque la vagina tiene dos paredes. Miren, esta es la vagina, esta es su pared anterior y esta es su pared posterior, que es más larga. Entonces, el cuello lo que está haciendo es prestar inserción a ambas paredes, miren, a la pared anterior y a la pared posterior. Ahí está el cuello. Entonces, está prestando inserción a la vagina. En esta imagen solamente estamos viendo la pared posterior de la vagina. Ahora, este cuello, gracias a la inserción de la vagina, presenta tres porciones. Una porción que está sobre la inserción de la vagina, una porción que está en la inserción, y otra porción que está debajo de la inserción de la vagina. Entonces, miren, a esta porción que está sobre la inserción de la vagina se llama porción supravaginal. A la porción que está en relación a la inserción de la vagina se llama porción vaginal. Y la porción que está dentro de la vagina se llama porción intravaginal. Ya, entonces, les voy a hablar ahorita. ¿Qué encontramos aquí en la porción supravaginal? En la porción vaginal solo encontramos la inserción de la vagina y la porción infra o intravaginal detalla las características del cuello uterino cuando se encuentra aquí en la vagina, ¿no? ¿Qué características tiene en una mujer virgen, en una mujer multípara? ¿Cuál es su consistencia? ¿Cómo es su superficie? ¿Si es lisa, es irregular? Entonces vamos a hablar primero de la porción supravaginal del cuello uterino. Estoy hablando del cuello uterino. Entonces, el cuello uterino tiene tres porciones: supravaginal, vaginal, intravaginal. Vamos a hablar de la porción supravaginal ahora. ¿Qué encontramos ahí? Ahí ya primero está la relación de las caras. Vamos a borrar. Saltado. Ya, la porción supravaginal. Entonces vamos a hablar de esta porción aquí, de esta porción supravaginal y su relación anterior o su cara anterior, ¿no? Y se une, dice, a la cara posterior inferior de la vejiga. Entonces miren, la porción, estoy hablando de la porción supravaginal, su relación anterior y ahorita voy a hablar aquí de su relación posterior. Su relación anterior es con la vejiga. ¿Con qué parte? Con la cara posterior inferior de la vejiga. Su relación posterior es con el recto y aquí formando el fondo de saco de Douglas o fondo de saco recto uterino. Entonces tengo la relación anterior y la relación posterior. Ahí está, ¿no? Dice. Entonces la relación posterior es con el peritoneo formando el fondo de saco recto uterino o fondo de saco de Douglas, ¿no? ¿Qué más voy a encontrar en la porción supravaginal? Ya hemos detallado cara anterior. Aquí hemos detallado su cara anterior. Hemos detallado su cara posterior. Ahora nos falta detallar los bordes laterales, que son estos.
Entonces, estos son sus bordes laterales. En estos bordes laterales, nosotros vamos a encontrar parte de los ligamentos anchos. Miren, ahí están los ligamentos anchos. Entonces, en estos bordes laterales de la porción supravaginal del cuello uterino, vamos a encontrar a los ligamentos anchos. En estos ligamentos anchos, aquí se ve claramente, vamos a encontrar tejido conjuntivo y muscular liso. Esto que está marcado aquí, miren, esto. Tejido conjuntivo y muscular liso. Ahora, este espacio que está aquí en los bordes laterales de la porción supravaginal, donde encontramos este tejido conjuntivo y fibras musculares lisas, a este espacio se llama espacio pelvirrectal superior. Así le han puesto ese nombre, espacio pelvirrectal superior, así se llama. ¿Qué característica tiene este espacio pelvirrectal superior que está en la porción supravaginal del cuello uterino en los bordes laterales? Tenemos aquí a la arteria uterina, está bien marcada aquí la arteria uterina y vamos a encontrar aquí descendiendo al uréter. Entonces, en este espacio pelvirrectal, nosotros encontramos a la arteria uterina y al uréter. A partir de este espacio van a nacer así unos pliegues, que son medios de fijación. Vamos a hablar de estos medios de fijación del útero. Estos pliegues se llaman pliegues rectouterinos, ¿ya? Pliegues rectouterinos son un medio de fijación del útero. Entonces ya saben que estos pliegues rectouterinos nacen aquí de los bordes laterales, aquí de este espacio que se llama espacio pelvirrectal superior, ¿ya? Estos pliegues rectouterinos están fijando al cuello del útero hacia el recto, ¿no? Entonces es un medio de fijación del cuello uterino con el recto, ¿no? Y se llaman pliegues rectouterinos, por eso se llaman así. Se extienden desde el cuello del útero, desde la porción supravaginal hasta el recto, ¿no? Y es un medio de fijación, ya vamos a hablar de medios de fijación cuando terminemos de hablar de la configuración externa. Listo, entonces hemos hablado de la porción supravaginal. Ahora vamos a hablar de la porción vaginal. Bueno, en realidad ya lo hemos hablado, no hay mucho que detallar. Esta es la porción vaginal y es el punto de inserción de la vagina en el cuello uterino. Ahí está, ¿no? La inserción de la vagina en ambos extremos, ¿no? En el lado derecho, en el lado izquierdo. Esa es la porción vaginal. Ahora, la última, la porción intravaginal. Esta es la porción intravaginal, ¿no? Está sobresaliendo a este canal o conducto vaginal. Esta porción está rodeado por este orificio que es el orificio externo del útero. Este es el orificio externo del útero. Entonces, ¿dónde encontramos el orificio externo del útero? Encontramos en la porción intravaginal del cuello uterino. Encontramos en la porción intravaginal del cuello uterino. Esto les van a preguntar cuando estén haciéndole grado. Puede ser que se haya producido un aborto, ya sea espontáneo, qué sé yo, un aborto inducido. Y para hacer un legrado, para limpiar los restos placentarios aquí del útero en las mujeres, se tiene que ingresar con el legra, que es un instrumento, se tiene que ingresar con el legra para raspar las paredes del útero aquí del fondo del cuerpo, ¿no? Hay que raspar los restos uterinos para que no se produzca una infección. Entonces, por este orificio se debe ingresar hacia la cavidad uterina, ¿no? Por el orificio externo del útero y donde se encuentra en la porción intravaginal del cuello uterino. ¿Qué más dice? Características del cuello, lo que les decía. Antes a este cuello uterino le daban los autores, los anatomistas, un nombre especial. ¿Saben qué le decían? Le decían hocico de tenca. Voy a escribir así, hocico de tenca. Algunos tenca, así. Algunos médicos antiguos, los ginecólogos, aún le siguen conociendo así y les van a decir, a ver, háblame del hocico de tenca. Y están perdidos, no saben qué es el hocico de tenca. Es esto, es la porción intravaginal del cuello uterino. Si quieren, el cuello uterino, así. ¿Y por qué le han puesto este nombre de hocico de tenca?
Le han puesto ese nombre porque dice que tiene las mismas características que la nariz. Si ustedes tocan ahorita su pirámide nasal, cerca al orificio anterior de las fosas nasales, las narinas, toquen esa, tiene esa misma consistencia, ¿ya? Tiene esa misma consistencia la porción intravaginal del cuello uterino, ¿ya? Tiene esa misma consistencia de del orificio anterior de las fosas nasales, por eso le han puesto ese nombre de hocico de Tenck. Ahora, ¿qué características tiene en una mujer virgen, por ejemplo? Es liso y uniforme, ¿no? Entonces, cuando ustedes meten los dedos para hacer tacto vaginal, meten los dedos para hacer un examen ginecológico y tocan la superficie del cuello del útero, esto, la porción intravaginal, van a ver que si es una mujer virgen, este cuello uterino va a ser liso, resbaladizo, ¿no? Liso, resbaladizo. Lo contrario pasa cuando es una mujer que ya no es virgen, una mujer que ha tenido hijos, que ya ha tenido muchas relaciones sexuales, estas características son diferentes, ¿no? El cuello ya no es liso, es algo rugoso, anfractuoso, ¿no? Esas características tiene entonces el cuello uterino. Entonces, con eso hemos terminado de detallar las tres porciones del cuello uterino. Hemos hablado de la porción supravaginal, cara anterior, cara posterior, bordes laterales, y acá he descrito el espacio pelvis rectal de donde nacen los pliegues rectouterinos, que son medio de fijación del útero. Estos pliegues unen el cuello del útero con el recto, ¿no? Están en relación también con el fondo de saco de Douglas. Ahora hemos hablado de la porción vaginal, que sirve de inserción a la vagina. Y por último, estamos detallando o hemos detallado la porción intravaginal donde se encuentra el orificio externo del útero, ¿no? Que es un medio de entrada hacia la cavidad uterina. Ahora, ¿qué más? Eso es en relación a la superficie externa. Ya hemos detallado cuerpo con sus caras, sus bordes, sus ángulos, su borde superior. Hemos detallado el istmo, su cara anterior, su cara posterior, sus relaciones. Hemos detallado el cuerpo, el cuello igual con sus tres porciones, sus caras. Ahora nos falta detallar la superficie interna. Miren esta superficie interna. Primero vamos a hablar de la superficie interna del cuerpo uterino. Yo estoy viendo aquí que la superficie interna tiene la forma triangular. Y es así, es una cavidad lisa. En esta cavidad del cuerpo se viene a alojar el huevo o cigoto, ¿no? Aquí se va a producir la anidación del producto, ¿no? Y es de forma así, triangular. Ahora, más adelante les voy a explicar por qué se producen los abortos espontáneos. Más adelante les voy a explicar, pero aquí, ¿no? En el fondo del cuerpo uterino. El cuello. La superficie interna del cuello, ¿ya? No es así lisa como la del cuerpo. Están viendo aquí en la imagen. Y no tenemos un preparado que nos muestre esto. No sé si o les habrán mostrado algunos grupos. Yo la verdad no tengo. Se ve así como está la imagen, ¿ya? Esta superficie interna del cuello uterino es fusiforme. Presenta unos pliegues que no sé si han visto. Deben conocer una palmera, ¿no? La palmera y sus hojitas así de las palmeras, así. Entonces le han puesto a esta superficie, porque se ha asemejado a estas hojas de las palmeras, le han puesto pliegues palmeados, porque tienen ese aspecto. Miren, lo voy a borrar para que ustedes puedan apreciar en el dibujo. Ahí está. Entonces, miren, parece, ¿no? A una palmera se asemeja. Entonces, la superficie interna del cuello uterino ya es fusiforme. Fusiforme y presenta a estos pliegues palmeados, no como la superficie interna del cuerpo uterino, era lisa de forma triangular. Perdón, este es fusiforme y presenta a los pliegues palmeados. No se van a olvidar, la superficie interna del cuello uterino es fusiforme, tiene a los pliegues palmeados. Ahora, el istmo, la superficie interna del istmo, esta, presenta un orificio. Este orificio. Aquí hemos encontrado este orificio, el orificio externo del útero,
Aquí yo voy a encontrar en el istmo el orificio interno del útero. Este orificio interno también por este vamos a tener acceso a esta cavidad que es la cavidad uterina del cuerpo, ¿no? Entonces, miren, tenemos dos orificios aquí en el útero. El orificio externo que está en la porción intravaginal del cuello uterino y tenemos el orificio interno del útero que está en el istmo uterino. Entonces, no se van a olvidar de eso también, de los dos orificios, dónde se encuentran. Ya estamos aquí. Aquí les voy a explicar un poco de por qué los abortos espontáneos, ¿no? Algunos nos explican por qué. Puede ser que una mujer se embarace, lleve su embarazo hasta el cuarto, quinto mes y de repente tiene un aborto espontáneo, ya la primera vez. La segunda vez lo mismo, ¿no? Lleva su embarazo ya hasta el sexto mes, casi hasta el sexto mes y otra vez tiene un aborto espontáneo. Eso les voy a explicar aquí. Dentro de la estructura del útero, el útero tiene tres capas, ¿ya? La capa más externa es esta, ¿ya? Que es serosa y que se le llama perimetrio. Ahí está, perimetrio. No es más que el peritoneo, ¿no? Pero en el útero se le llama perimetrio, perimetrio. La otra capa será la capa más externa. Ahora, la segunda capa es la capa muscular. Y a esta capa muscular se le llama miometrio. El término mio viene de músculo, entonces se le llama miometrio. Este miometrio en el cuerpo tiene una capa externa de fibras longitudinales. Miren, una capa externa aquí en el cuerpo, este dibujito, de fibras longitudinales. Tiene una capa media que se llama estrato vascular, que es un conjunto de fibras, ya saben, ¿no? Estrato. Y una capa más interna, tiene una capa más interna, así, de fibras circulares. De fibras circulares, ¿ya? Ahora, en el cuello, sí, miren, en el cuello estamos viendo esta capa media de fibras circulares, se nota claramente. Listo, entonces vamos a encontrar aquí fibras longitudinales externas, una capa media de fibras musculares que tiene el nombre de estrato vascular. Y por último vamos a encontrar una capa interna de fibras circulares que se notan más hacia el cuello, ¿no? Hacia el cuello y en el cuello es una capa, es la capa media, ¿no? La capa media. Ahora, la última capa, la más interna, es la capa mucosa. Y esta capa mucosa se llama endometrio, endometrio. Entonces hemos visto el perimetrio, que era la serosa, el miometrio, que era la capa muscular, y ahora estamos viendo el endometrio, que es la capa mucosa, la más interna, es delgada y friable. Ahí está el término friable. Ahora les voy a explicar aquí, en esta imagen, aquí. Les voy a explicar sobre los abortos espontáneos. Hemos dicho que el útero tiene en su constitución tres capas, ¿no? Aquí afuera está el perimetrio, esto es el miometrio y aquí está el endometrio, que es la mucosa. ¿Qué pasa cuando existen abortos espontáneos? Esto es lo que normalmente ocurre. Dos cosas. Uno, puede ser que el endometrio de la mujer no esté maduro, como dice, que este endometrio no se haya desarrollado así de tal manera que sea tan delgado y tan delicado que cuando aquí se está anidando el huevo cigoto, es tan delicado, tan delgado este endometrio, ¿no? Tan escaso que el huevo cigoto necesita introducirse aquí al endometrio, ¿sí? Necesita entrar al endometrio. Pero como es tan delgado, no puede ingresar y está aquí suelto, está casi colgando del endometrio. ¿Y qué pasa? Cuando va creciendo, se suelta y cae y se produce un aborto espontáneo. Uno, puede pasar eso. No, a eso llaman útero inmaduro, le dicen, ¿no es cierto? Han debido escuchar eso, ¿no? Es una mujer que tiene un útero inmaduro. Es por eso, ¿no? Porque no se ha desarrollado completamente el endometrio. Eso, uno. Dos. Vamos a borrar esto. Dos, puede pasar que cuando uno es joven y no quiere tener hijos, qué sé yo, por una presión de la familia o hay muchas consecuencias, muchos factores, las mujeres se realizan un aborto, ¿no?
puede ser que una muchacha de 18 años se haya realizado un aborto y ¿qué pasa? Se introduce Legra, ya les había dicho hace un momento, por el orificio externo, orificio interno, tiene la forma de una raquetita, el Legra, así es un instrumento. ¿Y qué hace? Cuando se ha producido el aborto y ha caído el feto, se raspa las paredes del útero, se tiene que raspar. ¿Por qué? Porque se quedan sí o sí restos placentarios. ¿Por qué? Porque se estaba anidando el producto aquí, el huevo cigoto, fuertemente, y estos restos de placenta se quedan aquí implantados en la pared del útero, aquí en la cavidad uterina. Entonces, cuando agarramos el Legra y queremos raspar, porque tenemos que raspar las paredes uterinas, eso se llama legrado, queremos raspar estas paredes uterinas, ¿qué pasa? A veces con el Legra, como dice que la consistencia es friable, raspamos tanto que sacamos casi todo el endometrio. Eso pasa. Entonces, el legrado que se hace se tiene que hacer con mucho cuidado. Tiene que ser un experto, ¿no? Un experto, porque se siente cuando se está haciendo el legrado, cómo se raspa las paredes uterinas, ¿saben? Parece que es como cuando ustedes agarran su lengua y raspan con una cuchara. A ver, van a hacer eso, van a sacar la lengua y van a raspar con una cuchara la lengua, se siente más o menos así, ustedes van a sentir eso, porque ustedes van a aprender a hacer esto cuando estén rotando ginecología, va a haber personas con qué sé yo, con abortos espontáneos o partos complicados y les van a hacer legrado a ustedes, les van a hacer, ¿por qué? Porque cuando les revisen la placenta y cuenten los cotiledones, ¿saben, no ve qué son los cotiledones en la placenta? ¿Cuántos cotiledones son? Supongamos que son 9 cotiledones. Ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, solo hay 7. No, entonces se ha quedado aquí. Normalmente son 9. Entonces, tienen que hacer un legrado. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en raspar las paredes uterinas. ¿Por qué? Porque al raspar se sacan todo el endometrio a veces, todo el endometrio. Y cuando esa persona, esa mujer, quiera volverse a embarazar, quiera tener un hijo, no va a poder. Se va a embarazar, se va a venir a anidar el producto, no va a haber endometrio suficiente y el producto va a caer. Y se va a producir un aborto espontáneo. Entonces, suele pasar esas dos cosas. Puede ser que sea un útero inmaduro, no se haya desarrollado bien el endometrio, o puede ser que se haya producido un aborto anteriormente y como consecuencia de ese legrado, ¿no?, se haya sacado el endometrio y por eso es que se produce abortos espontáneos, ¿no? Listo. Ligamentos. A esto quería llegar. Vamos a encontrar a los ligamentos anchos. Miren, son estos. Son estos los ligamentos anchos. Entonces, estos ligamentos anchos no son más que peritoneo. Ahí está, dice, formado por peritoneo, ¿no? Se continúa por sus caras, miren, porque hemos visto, ¿no? Va a las caras, va a los bordes laterales. Entonces, se continúa por sus caras y fondo y va hacia las paredes de la pelvis. Entonces, este ligamento es el ligamento o son los ligamentos anchos que van a fijar también aquí al cuerpo del útero, pero ahorita les voy a explicar cuál es el medio de fijación principal del útero. Ahorita estamos avanzando los ligamentos del útero. ¿Cuáles son? Los ligamentos anchos, ¿no? Que van a unir las caras, el fondo del útero, hacia la pelvis. Ahí está, hacia la pelvis. Ahí está. Ahora, este ligamento o estos ligamentos anchos, aquí en la porción superior, en la trompa y en el ovario, van a formar dos ligamentos, ¿ya? Uno, aquí, esto que se llama mesosalpinx, aquí está escrito, mesosalpinx, todo esto es ligamento ancho, está uniendo, hemos dicho, el cuerpo y el fondo hacia la cavidad pélvica. Aquí, este ligamento ancho cambia de nombre. Este ligamento que está aquí entre el ovario y la trompa se va a llamar mesosalpinx, ¿ya? Mesosalpinx se va a llamar. Ahora, yo voy a encontrar aquí justo en el ovario, en el borde del ovario, yo voy a encontrar aquí otro nombre, este ligamento ancho con otro nombre que se llama
Mesovario, porque está aquí en el ovario. Mesovario. Ahorita voy a mostrar. Ay, ya no está aquí. Más adelante les voy a mostrar. Ahora, sigo. Voy a encontrar también otro ligamento aquí en el útero que se llama el ligamento redondo del útero. Les he dicho que no se olvide. ¿De dónde partía el ligamento redondo del útero? Les he explicado cuando estábamos avanzando cuerpo del útero. ¿De dónde se extendía? ¿De dónde a dónde? El ligamento redondo del útero. Aquí está, miren. Este es el ligamento redondo. Eso, muy bien. De los ángulos o cuernos del útero, miren, está viniendo aquí a la sínfisis del pubis. A la sínfisis del pubis. ¿Ya? ¿Qué más? Dice aquí, ¿no? El ligamento redondo del útero va de los cuernos hasta la región inguinal y región púbica. Aquí está, los pliegues rectouterinos. También ya hemos hablado de estos pliegues rectouterinos. ¿Dónde nacían estos pliegues? En el espacio pelvirrectal, que lo hemos detallado en la porción supravaginal del cuello del útero. Entonces tenemos otros ligamentos del útero, ya hemos nombrado ligamentos anchos, hemos nombrado al ligamento redondo del útero, hemos nombrado al mesovario, al mesosalpinx, ahora estamos viendo los pliegues rectouterinos. Estos pliegues rectouterinos nacen del espacio pelvirrectal superior de la porción supravaginal del cuello uterino y van hacia el recto, ¿no? Está, los pliegues rectouterinos, tenemos otros ligamentos del útero. Tenemos el ligamento propio del ovario, aquí está, también partiendo junto con el ligamento redondo del útero, partiendo de los cuernos, ¿no? Ahí está el ligamento propio del ovario. Ahora, ¿qué características tiene este ligamento propio del ovario? Está formado por fibras musculares, dice, que nacen de los cuernos del útero. Y terminan aquí en el borde inferior del mesovario. ¿No? Hemos dicho que esto se llama a este peritoneo que está formado, se llama ligamento ancho, este que está rodeando al ovario, se llama mesovario. Pliegues rectouterinos. ¿Qué características tienen estos pliegues rectouterinos? ¿Cómo están formados? Ya hemos visto que en ese espacio pelvirrectal había tejido conjuntivo y fibras musculares lisas. Ahí está. Entonces, estos pliegues rectouterinos, aquí, ¿no? Desde el cuello hacia el recto tendrán, aquí están los pliegues rectouterinos, estos son, están formados por tejido conjuntivo y fibras musculares lisas, ¿no? Y van, dice, de la cara posterior del cuello del útero, ahí está, hacia el sacro y a los bordes laterales del recto. Miren, ahí está, están yendo hacia el sacro y a los bordes laterales del recto. ¿Qué más dice? Medio de fijación, ahí está, lo que les decía. El medio de fijación principal del útero es el perine. Ahí está. Es el aparato de sustentación del útero. Entonces no se van a olvidar, es el perine, ¿no? El piso de la pelvis. Ahí en el piso de la pelvis encontramos varios músculos. Espérenme un momentito, por favor. Ya, esto no, vasos. Vamos a terminar con la irrigación y la inervación. Entonces ya está de más decir que está irrigado por la arteria uterina, ¿no? Ahora ustedes ya saben rama de quién es, ya hemos avanzado a arterias. Venas, lo mismo, ¿no? Son linfáticos y son satélites, ¿no? Entonces las venas uterinas y vamos a encontrar como inervación al plexo hipogástrico inferior y al plexo uterino. Espérenme.
Ya, ahora vamos a avanzar ovario. Entonces, estamos hablando los genitales internos femeninos. Ya hemos hecho útero, ahora vamos a hacer ovario. ¿Ya? Ovario. Quiere cambiar. Ahí está. Entonces hemos avanzado útero, ahora vamos a hacer ovarios, luego vamos a hacer trompas o tubas uterinas y posteriormente vagina. Tenemos a los ovarios que su función es producir ovocitos, ¿no? Ahora ustedes también están llevando en embriología cuántos ovocitos se producen durante la ovulación, ¿no? Cuántos óvulos, uno solo llega a madurar, para madurar tiene que ser primero ovocito primario, secundario, luego tiene que ser folículo de De Graaf y luego recién tiene que ser óvulo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos aquí a estos ovarios que son los productores de los ovocitos. ¿Dónde están situados? También están situados en la cavidad pélvica, al igual que el útero. ¿Pero en qué parte de la cavidad pélvica? Hemos dicho el útero, entre la vejiga y el recto, ¿no? Entre la vejiga y el recto. El ovario se encuentra en las paredes laterales de la pelvis. Ahí está, pared lateral de la cavidad pélvica. Está posterior a estos ligamentos que hemos descrito, que son los ligamentos anchos del útero. ¿Qué forma tienen? Tienen forma ovoide. Estamos viendo aquí que tiene, ¿no? Miren, tiene forma ovoide. ¿Cuál es el eje? Es vertical en la nulípara. Por ejemplo, este parece que fuera el óvulo de una nulípara, de una mujer que nunca ha tenido hijos, porque su eje, miren, es vertical. En cambio, de una multípara, su eje es oblicuo, es así, ¿no? Es así. Entonces, en la nulípara, el eje del ovario en su situación es vertical. Es vertical. Ahora vamos a hablar dónde está situado, porque está situado ahí en una fosita que se llama fosita ovárica y esa fosita tiene límites. Dimensiones, relaciones. Ahí está. Este órgano que se llama ovario se encuentra ubicado en una depresión ahí en la pared lateral de la cavidad pélvica que se llama fosita ovárica. Se llama fosita ovárica. Y esta fosita ovárica tiene límites. Tiene un límite anterior inferior, tiene un límite superior y tiene un límite posterior. Esta es la fosita. Entonces vamos a ver que su límite anterior e inferior es el ligamento ancho del útero, ¿no? Ligamento ancho del útero. Su límite superior son los vasos ilíacos externos. Su límite superior, los vasos ilíacos externos. Su límite posterior son estos, los vasos ilíacos internos y descendiendo aquí vamos a encontrar al uréter. Entonces, tengo aquí ubicado al ovario en la fosita ovárica y he delimitado, ¿no?, a la fosita ovárica. Su límite superior eran los vasos ilíacos externos, su límite posterior los vasos ilíacos internos y el uréter, y su límite anterior son los ligamentos anchos del útero, ¿no? Se encuentra situado en esta fosita que se llama fosita ovárica. Fosita ovárica. Ahora, las dimensiones, igual, ¿no? Esto es variable, estoy viendo aquí este ovario. Pero miren, ya no tiene su posición. Esto es de una multípara. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el eje del ovario en una nulípara es así, es vertical. Pero miren, ahorita estamos viendo el eje que es casi horizontal, ¿no? Ni siquiera es oblicuo, es horizontal. Y también estoy viendo que es multípara. ¿Por qué? Porque tiene el fondo del útero convexo, ¿no? Entonces, por eso me doy cuenta que es de una multípara esta imagen. ¿Cuánto es su diámetro? Su alto, 3.5 de alto, su ancho 2 centímetros y su grosor es de 1 centímetro y pesa más o menos 7 gramos, igual que el testículo, ¿no? 7 gramos. ¿Cuál es su consistencia? Es blanco rosado en las mujeres vivas, es de un color blanco rosado. En el cadáver ya sabemos que todo es blanco grisáceo, ¿no? Blanco grisáceo. Entonces ya sabemos dónde está situado, en la fosita ovárica, ya sabemos los límites de esa fosita ovárica y ya sabemos cuánto más o menos mide. Ahora vamos a hablar de las relaciones. ¿Cuál es la relación que tienen los ovarios ahí en la pared lateral de la pelvis?
Entonces, miren, aquí está. Está situado en la pared lateral, en esta fosita ovárica. Y tenemos aquí sus relaciones. Va a estar en relación, por ejemplo, yo estoy viendo aquí la arteria, el tronco anterior, el tronco posterior, estoy viendo la ilíaca interna. Estoy viendo la primera rama, que es la arteria umbilical. Entonces dice su relación con la arteria umbilical. Con los, aquí está la arteria obturatriz, con los vasos y nervios obturadores. Vamos a ver su relación con la arteria uterina, ¿no? Eso se ve, su relación más inferior aquí con la arteria uterina. Y también está en relación con los ligamentos anchos, porque se extienden desde el útero hasta las paredes laterales de la pelvis. Entonces, aquí su relación, aquí sí se puede ver a los ligamentos anchos. Entonces, tenemos a las relaciones del ovario con la arteria uterina, con los vasos y nervios obturadores, con la arteria uterina y con los ligamentos anchos del útero. Esas son las relaciones. Seguimos. La multípara ahora. ¿Dónde está situado? Eso era en la nulípara y su relación también. Ahora, en la multípara. En la multípara, la situación del ovario, porque hemos dicho que el ovario en la nulípara está en la fosita ovárica. En la multípara la situación es un poco más baja, es inferior, ¿ya? Entonces, esa cara que era la cara lateral del ovario en la nulípara, en la multípara se vuelve inferolateral porque desciende. ¿Dónde descansa el ovario ahí en la pared lateral de la pelvis? Descansa en una fosita que se llama fosita subovárica porque está más abajo que la fosita ovárica. Entonces, se llama fosita subovárica de Claudius, aquí está escrito. Fosita subovárica de Claudius. Entonces no se van a olvidar que el ovario en la multípara se encuentra en la fosita ovárica de, perdón, fosita subovárica de Claudius. En la nulípara en la fosita ovárica solamente. ¿Cuáles serán los límites de la fosita ovárica en la nulípara? Su límite anterior, ligamento ancho superior, vasos ilíacos externos. El límite posterior, vasos ilíacos internos y el uretra. Ahora miren, en la fosita subovárica de Claudius está delimitada anteriormente, dice aquí adelante, por pliegues de peritoneo, ¿no? Por pliegues. Ahora, esta está más o menos así. Entonces, este es su límite anterior. Les he dicho que este es el uretra. Entonces, su límite anterior, ¿no? Es el pliegue de peritoneo que eleva el uretra con ese pliegue. Su límite posterior es la pelvis. La pelvis. Y su límite inferior, ¿ya? Van a ser esos pliegues que hemos dicho que parten de aquí, de la porción supravaginal, que se llaman pliegues rectouterinos. Entonces decimos, la fosita subovárica de Claudius está delimitada anteriormente por peritoneo, que por un pliegue de peritoneo que eleva el uréter. Su límite posterior es la pelvis y su límite inferior los pliegues rectouterinos que ya hemos hablado cuando hemos hecho útero, de dónde nacen y cómo están constituidos. Cara medial. Entonces vamos a hablar de su cara medial, ¿no? Su cara interna. Esa cara está cubierta por el infundíbulo de la trompa. ¿Ya? Nosotros vamos a encontrar, esto es el infundíbulo de la trompa. Entonces ahorita no se puede ver bien en el gráfico, ¿no? Por la posición y además por el tipo de esquema del dibujito. Entonces, está envuelta además, dice, por el mesosalpinx, ¿no? No es más que el ligamento ancho del útero que tiene ese nombre y aquí se llama mesosalpinx, ¿no? Aquí se llama mesosalpinx. Entonces, decimos, la cara medial del ovario está cubierta o envuelta por el mesosalpinx, parte del ligamento ancho, y además está cubierto por el infundíbulo de la trompa. Eso no se van a olvidar. Infundíbulo de la trompa. Borde mesovárico. Ya les había dicho que aquí este ligamento ancho, el ligamento ancho tiene otro nombre aquí cuando está envolviendo al ovario. Entonces a este borde del ovario le han puesto borde mesovárico porque aquí está el mesovario, que no es más que el peritoneo. Es el ligamento ancho que lleva ese nombre de mesovario. Este mesovario sirve de inserción, bueno, este borde que se llama borde mesovárico, sirve de inserción al mesovario, ¿no? Une el ovario al ligamento ancho del útero, ¿ya? Se extiende, dice, de extremo a extremo, ¿no? Aquí está escrito mal, dice de ovario a ovario, ¿no? Se extiende el borde, este borde mesovárico,
de extremo a extremo del ovario. Es la única porción que tiene peritoneo, porque miren, el resto está libre de peritoneo. Es la única porción que tiene peritoneo, este borde mesovárico. Y este borde mesovárico delimita este espacio que se llama ilio ovárico. Ilio ovárico. Saben ustedes que el término ilio o pedículo es entrada y salida de vasos. Y estoy viendo aquí muchos vasos, miren, muchos vasos. Entonces aquí yo voy a encontrar arteria, vena y nervios. O sea, voy a encontrar la arteria ovárica, la vena ovárica y sus ramas, la arteria ovárica y sus ramas y los nervios que van a venir aquí al ovario. Entonces, este borde mesovárico está cubierto por el mesovario, que es una parte del peritoneo del ligamento ancho. Es la única porción que recibe a este mesovario, este borde mesovárico, y delimita este espacio que se llama ilio ovárico, donde encontramos arterias o vasos y nervios ováricos, ¿no? Listo. Entonces, ¿quién forma el ilio ovárico? Forma el mesoovario. Eso ya saben, entonces. Borde libre o borde posterior. Entonces, estamos hablando ahora de este borde. Este es el borde libre o llamado también borde posterior. Ya en la nulipara, dice, en la mujer que nunca ha tenido hijitos, es el límite posterior de la fosa ovárica, ¿sí? En la multipara está en contacto con la pared posterior de la cavidad pélvica, ¿ya? Entonces, en realidad este borde está libre, ¿no? Pero toma contacto, dice, ¿no? A veces con la pared posterior de la cavidad pélvica. Y en la nulípara es el límite posterior de la fosa ovárica, ¿no? Hemos tallado ya límites de la fosita ovárica en la nulípara y en la multípara. Ahora, esta es la parte que tienen que repasar un poquito. Este ovario tiene dos extremos. Este extremo que está en relación con el útero y este extremo que está en relación con la trompa. Entonces el ovario presenta dos extremidades. Una extremidad tubárica por la trompa uterina y una extremidad uterina porque está en relación con el útero. Entonces vamos a decir que el ovario tiene dos caras, tiene bordes, ese borde mesovárico, y tiene dos extremos. Tiene ese borde mesovárico y el borde libre y tiene dos extremos. Tiene un extremo tubárico y tiene un extremo uterino. ¿Ya? Tiene un extremo tubárico y tiene un extremo uterino. La extremidad tubárica o extremo tubárico, ¿no? En la nulípara está inferior a los vasos ilíacos externos. Nosotros vamos a encontrar aquí la arteria, vena ilíaca externa. Ahora, se fijan aquí, dice, a este extremo tubárico se van a fijar el ligamento suspensorio del ovario. Aquí dice el ligamento infundíbulo pélvico, este ligamento. Esto es para otro autor. Pero el Rubier le llama ligamento suspensorio del ovario. Entonces, en este extremo, nosotros vamos a encontrar, en este extremo tubárico, vamos a encontrar, sirve este extremo tubárico para que la inserción del ligamento suspensorio del ovario, que es este. Este es el ligamento suspensorio del ovario. Entonces, este extremo tubárico sirve para la inserción de este ligamento suspensorio y también sirve para aquí la franja ovárica. Es un medio de fijación también del ovario. Está formado por tejido conjuntivo y fibras musculares lisas y se llama así franja ovárica. Entonces, este extremo o tubárico sirve para la inserción de estos dos ligamentos, del ligamento suspensorio del ovario y la franja ovárica. Esta franja ovárica va a unir a la trompa uterina con el ovario. Entonces, miren, dos ligamentos se insertan, no se van a olvidar del extremo tubárico, el suspensorio del ovario y la franja ovárica. Ahora nos vamos a ir al extremo uterino y ya casi sabemos que se inserta este ligamento, que es el ligamento propio del ovario. Entonces ahí está, tenemos al otro extremo que se llama uterino porque está en relación con el útero y sirve de inserción, miren, para el ligamento propio del ovario. Ahora aquí también, según otro autor, se llama ligamento utero-ovárico, ¿no? Porque está yendo del ovario al útero, utero-ovárico le llaman otro. Pero para el libro de Rubier es ligamento propio del ovario, ¿no? Que se inserta aquí, nace de los cuernos o ángulos laterales del útero hasta el extremo uterino del ovario. Listo, tenemos extremos
Ahora vamos a hablar de los medios de fijación. Esto también ya sabemos, es ligamento ancho que tiene nombres diferentes aquí en el ovario, en la inserción del borde mesovárico. Entonces, el primer medio de fijación es el mesovario, que no es más que el ligamento ancho, y el ligamento ancho es peritoneo. Ese borde, este mesovario que se inserta en el borde mesovárico y que forma esto que es el ilio, ¿no? Este mesovario le da una función al ovario, justo para soltar al óvulo, cuando el óvulo ya está maduro, cuando ya ha dejado de ser folículo de De Graaf. ¿Qué hace para soltar al óvulo? Para soltar al óvulo, y miren aquí, ha soltado al óvulo, y ¿quién es el encargado de captar al óvulo, de sostener? Son las franjas, y luego viaja, ¿no? Viaja por aquí, por el infundíbulo, por la ampolla, por el istmo, y entra aquí al útero, si es fecundado para la anidación, si no, para el periodo menstrual, ¿no? Para eliminarse, y mediante el periodo menstrual. Entonces, ¿qué función tiene este mesovario? Este mesovario, para soltar al óvulo, produce movimientos de charnela. ¿Saben, no es cierto? Que esos movimientos de charnela son esos movimientos de vaivén, ¿no? De delante atrás, delante atrás. Esos son los movimientos de charnela, ¿ya? Movimientos de vaivén. Entonces, esa función tiene el mesovario. Otro, este ligamento. El ligamento suspensorio del ovario, que hemos dicho que está en el extremo tubárico del ovario. Este ligamento suspensorio también está formado, miren, por fibras conjuntivas y musculares lisas que envuelven a los vasos ováricos. Miren, están envolviendo aquí en el ilio a la arteria ovárica, vena ovárica, los nervios, ¿no? Entonces, tenemos aquí a este ligamento que se llama suspensorio del ovario, formado por fibras conjuntivas y musculares lisas. En cambio, el mesovario no es más que peritoneo, ¿no es cierto? Entonces está formado por peritoneo. Este está formado por tejido conjuntivo y fibras musculares lisas que envuelven a los vasos. Tenemos aquí la franja ovárica. ¿Y es hora? No, falta, ya estamos terminando. Ya, la franja ovárica. Entonces aquí hemos dicho que de este extremo tubárico también parte la franja ovárica. ¿Ya? Igual, ¿no? Es tejido conjuntivo y fibras musculares lisas. ¿Qué función tienen? Unir la extremidad tubárica con la superficie externa del infundíbulo de la trompa, ¿no? Ahí está, con la superficie externa del infundíbulo de la trompa. Esa función tiene aquí las franjas ováricas, o franja ovárica, nomás se llama. Ligamento propio del ovario, este. Ya hemos hablado, ya lo conocen ustedes desde el útero, hemos hablado, ¿no? Es un cordón de fibras musculares lisas que se extienden desde los cuernos del útero hasta la extremidad uterina del ovario. Ahí está otro medio de fijación. ¿Cuántos medios de fijación ya hemos nombrado? 1, el mesovario. 2, ligamento o suspensorio. 3, franja ovárica. 4, ligamento propio del ovario. Ya tenemos 4 medios de fijación. Listo, vasos. 4 medios de fijación, entonces. ¿Y cuál era el medio de fijación del útero? El perine, ¿no? El perine. Y claro, tenía otros ligamentos, pero esos eran los ligamentos que nacen a partir de ese ligamento ancho y que le unen también al ovario y a las trompas. En relación a la irrigación y a la inervación, vamos a encontrar la arteria ovárica, rama de la aorta, ¿no? Vamos a encontrar aquí a la arteria ovárica, rama de la aorta. La rama tubárica, vamos a encontrar la rama tubárica, rama de la uterina, y vamos a encontrar venas que forman aquí en el ilio ovárico, están formando el plexo, ¿no? Ahí en el mesovario. Los nervios, el plexo intermesentérico por medio del plexo ovárico. Se llama plexo intermesentérico a ese plexo que está entre el plexo mesentérico superior y plexo mesentérico inferior, se llama plexo intermesentérico, ese conjunto de nervios, por medio del plexo ovárico, dice, ¿no? Entonces, con esto hemos terminado, ahí se ve, miren, la porción, la tubárica, la porción uterina, miren, bien bonito, se ven las trompas. Nuestra clase del día jueves va a ser trompas, que es bien cortito, es más cortito que ovario, y vamos a empezar con genitales externos, que también vamos a llevar a grandes rasgos, lo más importante, ¿no? Bueno, aquí vamos a quedar, esta clase la voy a subir el día de mañana nomás,
a la plataforma, ¿ya? Para que puedan revisar y hoy se los voy a subir genitales masculinos, ¿ya? Para que vean cómo es el testículo, el cordón espermático que tienen que aprender de memoria y vías espermáticas. Eso tienen que aprender, ¿listo? Entonces nos vemos el día jueves y su microparcial es el día lunes a las 18:30. ¿Listo? Ya, hasta luego entonces. Que tengan un buen día. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. De nada, hasta luego, hasta luego.